Ustedes van a aprender a hacer un salchichuño. ¡Salchichuño! Ajá, en vez de salchipapa, ¿es salchichuño? Fanática de la salchipapa. Pero tiene su historia. Bueno, hay que contarles que Manos Latinas se presentó en un evento donde estaban los demás institutos de gastronomía y causaron sensación con su salchichuño. Así es que vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados. Está con nosotros Francis y Patty. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, felicitaciones en primer lugar. Sé que los demás institutos estaban y decían, wow, nosotros también queremos aprender. Así que Manos Latinas les enseña. Se van a matricular. Así ¿cómo es. Están, chicos? Bienvenidos. Sí, contento igual. Yo creo que celebrar el Día de la Papa es también ponderar esos productos que son tan nuestros y darles un plus extra, ¿no es cierto? Uh-huh. Mejorarlos. Y además que es riquísimo lo que vamos a hacer hoy, aunque no lo creas, es muy, muy rico. Sí, así ¿cómo nace la idea del salchichuño? A ver. No sé, un día pensé y se me ocurrió y dije, hay que hacerlo ya. Pues. Oye, no sé, qué bueno. Cuéntanos de su participación de Manos Latinas en este evento, por favor. Excelente, sobre todo los chicos, ¿no? Que fueron con una delegación, más o menos éramos unos 15, 20. Uh-huh. La forma de trabajar, de manipular los alimentos, yo creo que por eso es una muy buena razón de que ellos se convenzan de estudiar con nosotros. Definitivamente creo que se quedó una muy bonita impresión y una muy linda experiencia también. Qué bueno, ¿no? Los felicito. Ahora sí, vamos a los ingredientes de nuestro salchichuño. ¿Sí? ¿Tenemos receta? ¿Los ingredientes? Vamos a ver la receta. Dale. Vamos con la receta. La receta del día de hoy, gracias a Manos Latinas, el salchichuño. 300 gramos de chuño. 300 gramos de chuño. 5 unidades de salchicha. 5 unidades de salchicha. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Aceite. Aceite. 2 unidades de limón. 2 unidades de limón. Ketchup. ¡Qué rico! Ketchup. Mostaza. Un poco de mostacita también para darle más sabor. Incluye para la salsa tártara 300... 100 mililitros de mayonesa. Creo que hay que cambiar las lentes igual que yo, José. 100 mililitros de mayonesa. 2 unidades de huevo. 2 huevitos. 1/4 de atadito de cebolla china. 1/4 de atado de cebolla china. Y salsa inglesa. Ajá. Hoy día sorprendan a ustedes, a sus hijos en su casa. ¿Quieren un salchipapa? Te voy a hacer un salchichuño riquísimo para que puedas probarlo. Ahora para el partido también, ¿no? Qué rico preparar un salchichuño. Como un piqueo. Yo creo que puede funcionar muy bien, te lo juro que... Sí. Y además de repente por el nombre y todo esto, si tienen recelo alguno, por ejemplo, los chicos y todo lo demás, pero te aseguro cuando lo prueben, les va a gustar más todavía. A ver, vamos a probarlo, pues. En serio. Manos a la obra, Francis. Perfecto. A ver, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, lo primero que hemos hecho es avanzar un poco el corte del chuño. En este caso lo hemos cortado en bastones. Ya. ¿Sí? ¿Cómo cortamos la papa para la salchipapa? La hemos remojado un poco. Ok. Y la hemos pasado por un secador, ¿sí? Por un secador para poder freírla y no tengamos problemas al momento de que salte, ¿no? Ya. Así que la vamos a freír. ¿Corremos? No. No, con calma. Disculpe una consulta, Francis. El chuño lo has remojado, ¿verdad? Sí, lo he remojado un poco para que se hinche un poquito y esté un poco más blando. Ahora, esta ventaja de remojarlo es que cuando yo lo voy a freír, va a estar recontra crocante. Ahí nomás. Ajá. Muy bien, también vamos a ir avanzando. He traído un hodok, ¿sí? Un embutido tipo hodok, lo que vamos a hacer el día de hoy. Y lo vamos a cortar al sesgo, ¿no? Este corte se llama siflé y vamos a aprovechar de cortarlo así. Ya. Hay variedad de hodok en el mercado. Sí. De verdad que a veces yo voy, me ofrecen y no sé qué comprar. El otro día justo hemos probado, aparte de usar este que es un poco el que más le gusta a los chicos, por ejemplo, porque siempre hay que buscar alternativas para las mamás. Ajá. Pero a mí me encantó y me agradó mucho con salchicha arequipeña. Uy, ¿sí? Qué rico, y queda buenazo. Muy bueno, muy bueno. La combinación entre los dos es casi perfecta, así es que yo recomiendo altamente también esa alternativa. Ok. Así es, simple y llanamente picamos entonces nuestro hodok, sin miedo. Y también vamos a proceder a freírlo. Ahora, obviamente, nosotros hemos avanzado también un poquito en cuanto a las salsas. Yo ya he traído la mayonesa lista, pero quiero dar una alternativa diferente. A ver, dale. Vamos a hacer una salsa tártar el día de hoy, ¿no? Esta mayonesa va a llevar un poquito de huevo sancochado, un poquito de cebolla china, salsa inglesa, un poquito de limón. Esto le va a levantar más todavía el sabor, es un poco más agradable. Uy, así qué que... rico. Y qué mejor que hacerlo en casa. Sí, exactamente. ¿No? Hay que hacerlo en casa. Con el freír. Muy bien, también vamos a avanzar. Yo lo que he avanzado, obviamente, por el tiempo. Sí, yo que sé. Es un poquito tirano. Hemos sancochado el huevo, ¿sí? Simple y llanamente lo he sancochado. Y vamos a utilizarlo para nuestra salsa. Ajá. Voy a picarlo. Exactamente. Vamos a dar un corte un poco irregular en este caso, porque... Francis, tú que tienes experiencia en esto, ¿cuál es el tiempo ideal para hacer sancochar el huevo? Dependiendo, en realidad, del lugar donde estés, pero aquí en Arequipa, sin que se...
negre demasiado, punto, exactamente, claro. Sin que se negre demasiado, por ejemplo, la yema que aquí pierde todo el valor nutricional, ajá, aproximadamente son unos 12 minutos. Ah, 12 sí. minutos. Exactamente. Ya, okay. Nada más. Muy bien, vamos a picarlo un poco irregular. Esa es una muy buena pregunta porque generalmente si se sancocha demasiado, ¿no has visto? Se pone a poner un poquito negra la yema. Sí. Por ejemplo, o a veces nos pasa, antes lo sacamos y sale medio crudita la clara. Sí, que hay gente que lo consume así, en realidad, pero eso está creo mal. Que la mayoría que... Bueno, no es que esté mal, pero en todo caso se corre riesgos de enfermedades bacteriológicas. Sí. Eso sí, porque de todas maneras. Antes decían que alimentaba más esa forma de comer el hasta huevo. Hasta ahora inclusive creo que ¿sí? las personas que van a los gimnasios y esto me parece que incluyen en su dieta la clara de huevo cruda y la bate. Wow. Y esto, ¿no? Sí, en los jugos, ¿no? En los jugos pero también a veces la yo prefiero no correr y bueno, nosotros como especialistas, digamos, en lo que es alimentación, tenemos que cuidar a nuestros clientes y que no se nos vayan a enfermar, ¿no? Claro, entonces, claro. La salmonela, por ejemplo, es una bacteria que puede estar en la clara de huevo si no está bien tratada y es muy peligrosa. Claro. ¿No? Entonces, de preferencia, vamos a tener un poco de cuidado con ella. 12 minutos, entonces, aquí está bien. Sí, así es. Miren cómo Patty va salteando por ahí a toda una experta. Y eso pueden aprenderlo, obviamente, ¿qué cantidad latinas, de aceite ¿no? le ha agregado para freír la salchicha? Para freír la salchicha una pequeña cantidad porque esta salchicha ya está precocida, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, en este caso, simple y llanamente vamos a dorarla un poco para darle un color más agradable y que doble un poquito simplemente para eso. Exactamente. En cambio, en el caso del chuño, como les expliqué, hay que sumergir lo que vamos a freír porque esta manera va a cocinar parejo. A veces freímos con muy poco aceite y creemos que no... Que es menos grasoso, ¿no? Exacto. Y es al revés porque se va a absorber. Mira. ¿No? Entonces, en este caso, vamos a ir friéndolo y vamos a retirarlo en un bol con un papel toalla para absorber la grasa. ¿El chuño fríe más rápido que la papa? Sí. ¿Sí? Exactamente. Ah, excelente. Y mucho o sea, más rápido. Se adhiere poco aceite, o sea... No, es la misma cantidad, sí. Creo, ¿no? Solo que fríe más rápido. La inmersión o la gran fritura, que es la técnica que aplicamos ajá. aquí, tiene que hacerse con una buena cantidad de aceite. Buena cantidad. Si yo la realizo con el aceite bien caliente, se va a impermeabilizar el producto y no lo va a absorber. Así que sí va a funcionar. Así es. Primera vez que veo que fríen el chuño. La otra vez ya probamos, salió, nos sorprendieron, pero de verdad es algo maravilloso. Todavía te aseguro no que inclusive nutricionalmente, pues el chuño... Eso quería preguntarte. ¿Aporta mucho más que aporta mucho más, obviamente, por el proceso de secado que tiene, conserva de mejor manera las vitaminas. Ya. Que una papa normal, por ejemplo, que yo la frío, va a ir soltando un poco sus valores, sus nutrientes, ¿no? Claro, el chuño lo conserva mejor, por eso es un alimento más recomendable, inclusive, ¿no? Miren, ¿ah? El chichullo. Perfecto, exactamente. Para todos, ¿no? Ustedes, gracias a Manos Latinas. Muy bien, paralelo vamos a ir haciendo la salsa tártara, como a te ver, decía. ¿Cómo vamos a hacer esta salsa? Simple y llanamente voy a agregar un poco de la mayonesa que yo mismo he hecho un poquito temprano. Ya. ¿Sí? Simple y llanamente lo he hecho con un par de huevos, unas gotas de limón y el aceite en cantidad necesaria de acuerdo a la textura que la queremos. Ya. Yo le he hecho un poquito más ligada, más espesa. Ya. Porque la vamos a mezclar con los demás ingredientes, ¿no? Muy bien. Voy a agregarle un poco de la cebolla china que he picado. Simple y llanamente la parte verde y la parte blanca. Ok. Vamos a agregarle unas gotas de limón que yo también ya lo he traído listo para utilizarlo. Perfecto. La salsa inglesa, que es uno de los ingredientes un poquito, de repente no tan conocidos en casa. Sí. Pero yo les recomiendo que se la compren porque va a levantar mucho el sabor de sus carnes, por ejemplo, también. Y para algunas salsas también nos va a servir bastante. Ok, a ver, ¿qué cantidad le agregamos? Una pequeña cantidad nada más porque es un concentrado de carnes esto. ¡Qué rico! Ajá. Y simple y llanamente mezclamos, va a tener un color un poquito más oscurito también. ¿Sí? Muéstrelo en la cámara acá, dale, dale. Los detalles. Lo mezclamos simple y llanamente, vamos a agregar una pequeña cantidad de sal y pimienta para fijar los sabores. ¿Sí? Y vamos a agregar el huevo ya por encima al momento de servir. Ah, eso después. Exactamente. Permítanos, sí. Francis, si no es una supuesto. Pausa comercial chiquitita y regresamos ya para que ustedes vean cómo se sirve este delicioso salchichuño, que es rápido y fácil de prepararlo. Casero, además, quiero ¿eh? Mi salchichuño. Caserito salchichuño, casero, ¿no? Mi salchichuño. Pausa. Vamos a la pausa, mis amigos. Estamos regresando en un instante. Parte ya casi final del programa. Ahí está la receta. Busqué entre libros viejos la receta para olvidarte. Busqué alguna manera de secarte de... Claro que sí, ahora están ya a pocos días de iniciar un nuevo curso, así que ya saben, tienen la gran oportunidad de estudiar en Manos Latinas, que son las creadoras de este salchichuño que, reiteramos, causó pues sensación, todo el mundo lo probaba, le encantó. En una presentación que tuvieron la semana pasada. Así es que ya saben, el salchichuño ya lo tenemos aquí, ya lo estamos emplatando. Es más, así es que usted me tiene que un chuño. Hacerlo. Disculpe, oye, el chuño está barato, ¿ah? ¿Eh?
En serio, sí. Me encanta. ¿Cuánto es el kilo el de chuño más o menos, Francis? Me agarraste ahí siempre, te lo juro que pero me es más barato que la papa, el chuño. No sé, pero sí sé que ha bajado un poco, por eso es que no sé exactamente. Pero es económico igual, si es para el alcance. Es nutritivo, mucho mejor hacer un salchichuño, ¿no? Claro. Está rico, yo me he robado con el permiso de Francis. ¿Has probado un ya? Un chuñito ya salió, frito, rico. ¿Y qué tal, ¿eh? Rico, ¿qué tal rico, rico. Bueno. Muy agradable. Una escena en el pocillo. Lo que pasa es que hay personas que a veces hablas de chuño y dices, wow, qué chuño yo. O que no, lo que pasa es que por el sabor, que piensa que es muy fuerte el sabor. Exacto, a veces no, de chuño. Yo creo que hay que buscar siempre alternativas para que se pueda difundir algunos productos que decimos con cierto recelo, ¿no? Claro, claro. Con chuño exacto. Negro también se podrá hacer, ¿no? No he hecho la prueba, negro, pero no, se me haría un poco más difícil. El chuño negro. Se me haría un poquito más difícil también darle el corte porque son más pequeñitos, ¿no? La mayoría. Eso tienes razón. Exacto. Muy bien, simple y llanamente le vamos a poner un poquito de ketchup. ¡Ay, qué rico! No vas a coger tu salchipapa tradicional, échale harta mayonesa, por favor. Le vamos a poner un poco de mayonesa. Sí, es lo típico, ¿no? Es lo típico, Francis. Así es. Y en este caso vamos a completarlo un poquito con la salsa tártara. Por aquí le vamos a poner un poquito de cebolla china también para decorarlo. ¡Wow! ¡Qué rico! Y listo. Ahí está. Ya estamos listos. Salchichuño. Nos están pidiendo por el Facebook que reiteremos los pasos. De repente algo chiquitito, por favor. Por supuesto que sí. Vamos a colgar la receta en el Facebook, por favor. Por favor, atentos ahí en producción. Nos están pidiendo que colguemos todos los días la receta. Lo estamos haciendo, pero sobre todo esta novedad es salchichuño para que las mamás o los papás también puedan prepararlo. Tú invítame, yo voy probando, ¿te parece? Dale. Aprovecho. Dale, Francis, invita a los chicos. Claro, usted ya probó, porque por supuesto que sí. Los esperamos a todos en Manos Latinas, la Escuela de Gastronomía. Tenemos las carreras de chef, panadería, pastelería, bartender.